Pues otro capítulo más de Travesía Rural. Hoy nos encontramos en medio de la meseta castellana. Estamos a últimos de septiembre y es la época en la que se recolecta la almendra, o como también nosotros decimos, ir a por almendrucos. Me encanta este producto, consumirlo a lo largo del año, deshidratado o como fruto seco, porque aporta un montón de energía, por no hablar de sus propiedades medicinales. Además, es una actividad que podéis hacer en familia y ir a pasar la tarde. Hay un montón de almendros que están abandonados y todos los años se pierden las almendras y nadie las recolecta. Y luego vamos a la tienda y nos cobran el ojo de la cara por cogerlas. Voy a enseñaros un poco los trucos con los que suelo utilizar yo y cómo suelo hacerlo, para que veáis que lo puede hacer cualquiera. Y además es muy gratificante ir a la caja y coger un puñadito de almendras para comer en familia. Tengo esto que lo llamo yo la cerilla gigante. Es un aparato que utilizo para lanzarle y coger los almendros de las partes más altas. Luego aparte tengo una vara. Esta vara es un palo normal y con ella varearé los almendros donde no lleguemos. Así que nada, vamos a preparar un poco todo y vamos a ver si tenemos suerte. Bueno chicos, pues yo he extendido aquí unas lonas para que cuando varee el árbol me caigan aquí las almendras y me sea mucho más fácil recogerlas, tipo como hacen con la aceituna, pero bueno, en este caso son almendras. Bueno, pues en este primer árbol se me han adelantado, prácticamente el producto le tenemos arriba del todo. Cuando me sucede estos casos, o bien hago, lanzo la cerilla, como la llamo yo, o me subo a mano e impulso las ramas de arriba para que caigan las almendras. Así que, como es un árbol un poco alto el que ha tocado este viaje, y vamos a cimbrar un poco las ramas para que caigan los almendros. Bueno, pues vámonos para arriba a cimbrar un poco las ramas, a ver si encontramos ahora otro, porque este ya le han pelado bastante. Mira, aquí ya les tenemos, mira qué ricas. Esas ya las voy tirando allí. Mira esta rama como está, qué pasada. Mirad las que hay, chicos. Wow, wow, wow. Hay mogollón. Aquí no han llegado, no ha habido un loco que se subiese. Mira, 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 mira. Oh, qué ricas. Mirad qué ramilletes. Y ya están para recolectar porque tienen la vaina a medio abrir. Voy a ir tirándolas para ahí abajo para que luego me sea más fácil coger. Wow, wow, wow. Increíble. Antes de bajar voy a cimbrear esta. Están un poco verdes todavía, aunque tengan la vaina ya para recolectar, no están cayendo casi ninguno, o sea que me va a tocar otra técnica. O buscar otro almendro que esté un poco más poblado, porque aquí ya, como bien digo, llegué y me puse en este rápido, pero en este se ve que le han debido de dar caña. Así que vamos a buscar otro, si no, mejor. Bueno chicos, pues allí cogimos 4 de ellas en el otro árbol y era un poco decepcionante porque no caían casi de los árboles. Así que nada, mirad aquí, hemos encontrado un árbol, madre mía las que tiene, es una pasada, fijaros, por todos los lados, macho, aquí nadie la ha tocado, está, que se parten hasta las ramas. Es increíble las que hay, chicos, aquí nada, aquí con la baruca, dándolas un poco, caerán todas, así que vamos a empezar a dar las cañas. Siempre intentar hacer el daño menos posible a los árboles. Las que hay, macho. Este no le varearon. Olo, 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 olo. Qué pasada. Mirad las que llevamos ya en un momento. Que acabamos de empezar. Mirad esta rama. ¡Wow! tengo variadas. Bueno, algunos queda todavía por aquí, pero muy pocos. Mirad, después de la primera vareada, así un poco que he pegado así a este lado, mirad todos los que han caído. Ahora que toca, recoger, uno a uno. Buah, los que hay, ¿qué pasa? Poco a poco se llega lejos. Una almendra, además. Vamos a seguir. ¡Oh, qué gordas! ¿Qué tal va, Roberto? Parece que sí que hay, ¿no? Vaya puñaditos más ricos. Luego es que nos cobran un dineral por ellas en la tienda. Estuve viendo ayer, bueno, no quiero decir marcas, en un centro comercial y las tenían 225 gramos a 5 € y pico. Lo que pasa que eran pelados, pero bueno, ¿a cómo sale el kilo? Si 200 gramos valían 5 €. Cantidades desproporcionadas. Y aquí, estos almendros iban a perder. Mirad, poco a poco vamos cogiendo. Bueno, chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Habremos cogido en torno a unos 15 o 20 kilos. Sí que pesa esto. Creo que ya es más que suficiente para tener para todo el invierno. Como siempre digo, no hace falta venir al campo a coger 70, 80 kilos. Vamos, y creo que para que podamos coger todos, pues hay que hacerlo así. Recordaros por último que nos podéis seguir a través de Facebook.